Bueno, no, la selección de las parejas y de los temas es muy sencilla, todo es sorteado. Digamos que nosotros desde la organización, cuando organizamos los temas, los traemos ya en un orden establecido y aquí con los jurados y los trovadores se sortea el orden de las parejas y a quienes les toca. Tenemos un software para hacerlo, entonces delante del jurado utilizamos el software nos da unos números y esos números corresponden a unos trovadores y con eso se arman las parejas.